Muy buenas noches a todos, gracias por estar ahí. Bienvenidos a Vaya V en V Televisión. ¿Qué tal, Yago? Buenas noches. Buenas noches, Clavero. Esta semana vino como Maciel, cargada, pero de noticias. Así es. Hubo debate sobre el estado de la nación, también hubo terremoto deportivo en el Celta y terremoto social en A Coruña por el desalojo de una anciana, entre otras cosas. Clavero, ninguna de esas noticias se puede comparar con esta. El ladrón del códice afirma haber presenciado sexo en la catedral. Increíble, ¿no? Efectivamente, Clavero, la noticia es increíble. En primer lugar, porque derrumba la cultura popular y el refrán no se puede estar en misa y repicando. Y en segundo lugar... No, mejor no sigas, Yago. Sigo, sigo. En segundo lugar, porque ¿qué hacía yo viendo vídeos de la mansión de Nacho Vidal pudiendo ver vídeos de la mansión del Deán? Siempre supuestamente, claro. Que sepas que la catedral sopesa iniciar acciones legales contra el ladrón del códice por estas declaraciones. Sí, pero que sepas que ya hay gente que quiere colgar en la catedral un cartel con la mítica frase en portugués, fódese pa. En realidad es fódase, pero bueno, da igual. Vamos con el programa, bienvenidos. En Conexión Cañita, The Way of Cañita. Eso se llama ejercicio espiritual. Y empezamos el programa de hoy hablando de un tema que día tras día es noticia, los desahucios. Esta semana la movilización social impidió que una anciana de A Coruña fuese desalojada de su piso por el impago de varias mensualidades. La movilización ciudadana y unos cuantos políticos, ¿por qué no decirlo a los que muchos acusaron de hacer un Julio Salinas? ¿Un Julio Salinas? Claro, estar de oportunistas. Lo cierto es que durante el intento de desahucio se produjeron momentos de tensión entre la policía y los ciudadanos, momentos que recogió el fotógrafo de La Voz, Gustavo Rivas. A ver, a ver. Ah, mira, ahí tenemos a Jorquera, sí, sí. Se montó. Se montó gorda. Ya, la verdad es que las fotos impresionan y están bien, pero les falta algo. Compañero Gustavo Rivas, a esas fotos le faltaban un elemento muy setentero que puso de moda Batman en Galicia. Mira, mira. Qué recuerdos aquella serie de Batman, ¿eh? Un superhéroe con barriga, como tiene que ser, no como ahora. Más asuntos. La semana pasada, el ministro Montoro anunció la reforma de la administración local, según la cual se limitará el número de concejales con dedicación exclusiva. ¿Un concejal con dedicación exclusiva es aquel que se dedica exclusivamente a robar? No, ¿no? Dedicación exclusiva es el que cobra solo por concejal y no tiene otra ocupación, como ocurre con algunos concejales del Concello Pontevedrés de Salceda de Caselas. Por eso nos desplazamos allí para conocer su opinión sobre esta reforma y saber qué concejales podrían abandonar su puesto si esta medida sale adelante. Salceda de Caselas es un concello famoso por dos cosas. Uno, sus callos. Dos, su gobierno bipartito entre PSOE y BNG. Aunque parezca mentira, aún existe. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está? Contallos, telespectadores, a diferencia que hay entre un concelleiro con adicación exclusiva e outro que non a ten. Cando alguén ten dedicación exclusiva, ten a obriga, evidentemente, de dedicar todas as súas enerxías, neste caso, á función pública e resolver os problemas e darlle servicios nas súas áreas que eu delego como alcalde. Enerxías que son remuneradas. Efectivamente. E, en cambio, pues, unha persoa que non ten adicación, que son os que teñen máis mérito, por certo, ao non ter esa prioridade e, polo tanto, o seu posto de traballo, que é o que lle dá de comer e que, polo tanto, solo cobran a día de hoxe as asistencias a plenos, comisións informativas e algunhas xestións puntuais que lle supoñen uns custos, faltaría máis, pois, evidentemente, hai unha merma e, polo tanto, non se dedican as 24 horas ao servicio público, senón que se dedica àquela parte que lle pode sacar especialmente a súa familia e a súa vida persoal. Un alcalde de Salceda, entón, entende que este concello de case 9.000 habitantes necesita eses 5 cargos públicos no concello con medicación exclusiva. Sí, é absolutamente necesario para un concello que vai camiño dos 10.000 habitantes. Que eu, por exemplo, neste momento, neste concello de Salceda, son a cuarta persoa con maior soldo. Hai funcionarios deste concello e pasen moitísimos concellos que cobran máis que o propio alcalde. Canto tes de soldo, ti, se pode saber? 2.200 euros aproximadamente.
concelleiros, os que teñen adicación exclusiva. Iso iba, compañeiro creo que ten 1.600 líquidos e as outras compañeiras teñen un salario de 1.250 euros cada un e a compañeira de dedicación parcial creo que ten 700 e pico euros. Moi boas, hola. Ti eres concelleiro de que? Ui, digo xas todas. Levo as áreas de facenda, economía, pessoal, réxime interno, tráfico e seguridade. Remunerado, non supoño? Dou fe de que voto 8 e máis horas. Te estás vendendo para non votar, que non te vote. Hola, que tal? Me parece que hai moitos políticos con 3, 4 soldos e inmensos, que non son moitos mileuristas así puros e duros, que, en fin, co PP se quere cargar os concellos así de claro, que a administración máis cercana ao ciudadán. Para ti sería un problema que te despidan? O sea, económicamente non, porque, bueno, teño meu marido que traballa e non teño maiores problemas nese sentido. Non son rica, pero podría subsistir. E estás en perigo ou non? Eu estou en perigo tamén, sí. Pero, bueno, no meu caso persoal tampouco me preocupa que esta plaza se desapareza. Me preocupa máis por o traballo que facemos cara aos veciños que pola miña situación persoal. Eu onde estaba antes, pois, quizá non quede ben dicilo neste momento de crisis, pero gañaba casi o doble do que gaño aquí. O sea, eu estou aquí por... Por vocación? Por vocación e por servicio aos veciños. Hola, bo día, que tal? Me parece que o problema deste país non é o que cobremos os concelleiros, que somos ademais os que estamos a pé de cañón, os que estamos recibindo os veciños cada día, e me parece que onde hai que recortar non é aquí precisamente, que parece que somos agora os culpables de todo, os que hai que sacrificar, e os diputados e demais se quedan por aí con 3 soldos, 4 soldos sin declarar, e aquí non pasa nada, e bueno... Y seguimos en Vaya V, en V Televisión, todos los sábados y domingos a las 10:30 de la noche. Y lo dices así, tan tranquila, Clavero, desde luego. Tenemos una novedad importante. Ahora los programas de los sábados y los domingos son diferentes. Hacemos 2 programas nuevos a la semana. Eso sí, los chistes son igual de malos, claro. Eso es, los sábados un programa y los domingos otro diferente. Eso sí, podéis seguirnos igualmente en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Sí, amigos, haceos amigos nuestros. Tenemos muy pocos seguidores en la red. Tan pocos que ya casi pasaron más entrenadores esta temporada por Celta y Depor que amigos tenemos nosotros en la red. Yago, hora de pesarte y de medirte. Clavero, hoy no es necesario que me cheques, ni que me peses, ni que me midas. Esta semana he estado pletórico. He tenido tanto éxito con las mujeres como un cura con los niños. Esta semana no he rezumado alcohol, como hago siempre. Esta semana he rezumado... sex appeal. Semana 7 de privación alimentaria estricta. Uf. Me comería las deudas del Deportivo en hamburguesas. Lendoiro incluido. La dieta parece que ha hecho efecto. Me siento más atractivo. ¡Qué cuerpo! ¡Qué músculos! ¡Qué definición! Parece que no soy el único que se ha dado cuenta de mi cambio radical. Oh yeah, baby. Os juro por los discos de Cañita que no he pagado a nadie. Sí, señor, estoy hecho un catacracker, un semental. Con tanta tía mirándome, no soy capaz de calentarme, de escotarme. De centrarme en el trabajo. Creo que necesito refrescarme un poco.
¿Desde cuándo los baños de V son unisex? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Cómo? Pero qué narices. ¿Dónde estoy? Esto me pasa por no hacerle caso a Cañita. ¡No te fíes ya! Más asuntos de la semana. Llegó el momento de hablar de cine, concretamente de la resaca de los premios Goya. Ajá, estás asociando cine a resaca, ¿no? Quieres decir que los profesionales del cine son unos fiesteros, ¿verdad? Es eso lo que quieres decir en realidad, ¿eh? Pues muy bien dicho, claro que sí. El caso es que las actrices Candela Peña y Maribel Verdú protagonizaron dos de los momentos más polémicos de la gala con sus críticas al gobierno, que a su vez provocaron críticas por parte de determinados medios de comunicación. Y que provocaron también que el ministro Montoro dijese que hay actores españoles famosos que no cotizan en España. Señor Montoro, serán españoles, pero no gallegos. Los gallegos estaban esta semana todos encerrados en la Ciudad de la Cultura reclamando una entrevista con el conselleiro Jesús Vázquez. Así es, y finalmente fueron desalojados de allí y que nosotros sepamos todavía no han conseguido esa entrevista. Una pena que los desalojasen, ¿eh? Nunca vi tanta gente junta en la Ciudad de la Cultura. Bueno, en realidad, nunca vi gente en general. Pero hoy hablamos de cine sobre todo porque hace unos días estuvo en Coruña el actor Gabino Diego presentando su nuevo espectáculo Una noche con Gabino Diego 10 años después. Sí, se trata del mismo show que tenía hace 10 años, pero renovado. Ya lo decía Fraga, renovarse o morir. Y al final, mira. De momento aún es de día, pero en breve caerá la noche y nos espera una noche con Gabino Diego. Cuéntame, ¿de qué va todo esto? Bueno, mi espectáculo este ya lo arranqué hace 10 años, por eso se llama Una noche con Gabino 10 años después, donde Gabino soy yo, pero es un personaje y va buscando el hilo conductor del espectáculo y por ese camino habla de éxitos, habla de fracasos, salen 50 personajes y bueno, hay canciones, Elvis Presley resucita y nada, todo muy bien. Aparece Fernán Gómez, aparece mi abuela, Jim Rumai, el junkie que sirvió para luego hacer el personaje de Cuco de Torrente. Es cierto que una vez dijiste la mierda de Fernando Fernán Gómez y se fue la luz. Sí, eso pasó en Santander, que sí, que dije a la mierda, y de repente se fue la luz. La gente piensa que es parte del espectáculo. A oscuras tuve que decir, oiga, que esto no es parte del espectáculo que se ha ido. Y la gente seguía riéndose, ¿no? Antes de venir estuve leyendo el ABC así de refilón, es un vicio malo que tengo, a veces leo el ABC, y en el ABC abogaban porque la gala este año no se retransmitiera porque se va a convertir en una especie de no avert por el tema del IVA. A mí me parece que no es bueno politizar ninguna ceremonia, pero bueno, cada uno que haga lo que le dé la gana, ¿no? De todas maneras, si me preguntas por el 21%, me parece un horror. Lo sufrimos todos los que nos dedicamos a esto, o sea, eso es espantoso. Yo he tenido la suerte de estar nominado 4 veces. El premio es la nominación, eso me parece maravilloso. El problema que yo tenía, es verdad que luego llegaba y decía, bueno, a ver qué discurso suelto aquí. Me está olvidando alguien, se lo agradezco también a mi primo, al director este. Y al final me encanta porque luego dicen Carmelo Gómez. Entonces ya te ha quitado toda la responsabilidad. Tienes la cosa de que se lo dan a alguien, a algún compañero tuyo que se lo merece. Si no se lo mereciera, no, pues bueno, no me... O sea, a lo mejor ahí sí me cabrearía, pero me parece que siempre se lo mereciera. Te vas a tu casa y te feliz porque te han nominado. Ya sabes que los medios somos a veces muy dados a poner etiquetas, ¿no? Tú formas parte de la quinta también de Jorge Sanz. Es verdad que Jorge Sanz tenía más éxito con las mujeres que yo, aunque yo ha pasado el tiempo ahora me dicen que ya soy atractivo. Ya antes era feo, ahora soy atractivo. Sí, por supuesto, te condiciona. Te dan papeles, pero yo estoy encantado con los papeles que me han dado, ¿no? ¿Por qué no ser el próximo James Bond? No, eso no me veo porque no creo que me lo den nunca. A lo mejor un malo atravesado de eso sí. ¿Cuándo volveremos a verte en el cine? ¿Pronto? No lo sé. Tengo proyectos, pero espero que, bueno, pues que se puedan hacer realidad. Pero en principio voy a seguir con el teatro. Espero que llegue esta entrevista para cuando esté en Narón. Lo vamos a colgar en internet. Claro, luego la gente sale y dice, quiero ver a Gabino. Y dice, ¿y dónde lo puedo ver? Y digo, ya me he ido de todas partes. Gabino, muchísimas gracias. Vale. Feliz teatro, feliz cine y esperamos verte. Muchas gracias a ti. Gracias.
Y seguimos en VallaV, en V Televisión, todos los sábados y domingos a las 10:30 de la noche. Clavero, este programa cada vez es más corto, pero más intenso. Como Urdangarín, pero sí lo de intenso. Y llegó el momento de Conexión Cañita. Cada semana, Yago y Cañita Brava se desplazan a un lugar de Galicia y nos sorprenden con una nueva aventura. Llámale aventura, llámale gafe. Desde que fuimos a un entrenamiento del Lugo, el Lugo no gana un partido. Eso sí, el pichichi Óscar Díaz marcó un gol y no lo celebró con la pose Cañita. A lo mejor es un maleficio. No te fíes, Óscar. Seguro que lo hace, Yago, no te preocupes. Bueno, dime, ¿dónde fuiste esta semana con Cañita? Esta semana nos propusimos un nuevo reto. Y como siempre, fracasamos. Esta semana en Conexión Cañita, The Way of Cañita. Buenos días, Cañita. Buenos días, Yago García. ¿Todo bien? Buenos días, y estamos compenetrados, compinchados los dos para que se entere Martín. Martín, productor de VallaV. De productor de VallaV. ¿Cómo va la semana? La semana va mal, este mes de febrero se ha portado muy mal. Lloviendo casi siempre. A más poder. En Twitter hemos invitado a todos los fans tuyos y fans del programa a que te hicieran preguntas, que las traigo aquí. Traigo aquí a @kepirircd. Pregunta, ¿cree que Fernando Vázquez conseguirá el objetivo y contará con la cantera? Le voy a decir que no lo sé, porque a venir de Santiago, un entrenador no es lo mismo que uno de casa que apoya más la cantera. Fernando Vázquez no se da de cuenta, porque si no se da de cuenta, peor para él, que se queda sin trabajo. El presidente del Deportivo lo tiene que echar fuera, si no, el Deportivo desaparece. Sigue él, desaparece. Y si no lo hace, sería más arruinado el Deportivo de La Coruña. @AlexWifi, ¿tú sabes lo que es el Wifi? El Wifi es... bebida. Whisky, dice whisky. Bebida, no te rías. Wifi es whisky, bebida. @AlexWifi pregunta, ¿se foras Valerón, marcharías do Depor cosanos que ten? Yo creo que sí, porque Valerón fue un gran jugador, un genio jugando al fútbol. Sensacional. Valerón, dale minutos al final del partido. Cañita, ¿non serás gafe dende que apoyaches o Lugo siempre perde? No, a mí no me pueden echar culpa porque yo no estoy jugando. Yago. Yo sí soy un gran jugador, yo salgo a darlo todo en el campo. @AitorMR te pregunta si estarías dispuesto a hacer un remix con Pitbull. En los generales de autores no permitirían eso. Los generales de autores no. Claro, si pagan, sí. Aquí te pide @AdriForzaDepor que si te atreves a cantar el Amisú en alemán. No, Amisú en alemán no. Amisú en alemán. Se cansa casi americano. Tenemos una petición de un espectador que se llama @DavidBalsa. Mira lo que te pide aquí, @DavidBalsa. Lee aquí desde mi dedo. ¿Qué pone aquí? Felicitarle el cumpleaños ayer, 18 de febrero. Te mando un mensaje y te felicito un cumpleaños lleno de felicidad. Muy bien, Cañita, pues hemos hablado un poco de todo con los espectadores. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos al Camino de Santiago. Bueno, Cañita, aquí estamos en Arzúa. Arzúa, el tierra de los quesos. Viéndote ahora, Cañita, la verdad es que vienes poco preparado para hacer el camino. Pero eso no importa, Yago. Hay que estar en plena forma. En esta conexión, Cañita, que va a ser la más peregrina de todas, te faltan unos detallitos. Pareces un poco John Wayne, más que un peregrino. Nos separan aún 39 kilómetros de Santiago, o sea que no va a ser fácil. De Santiago vamos a tirar un pelo hasta allá, a la esquina de la punta de Santiago. ¿Qué nos vamos a tirar un qué? Que llegaremos a la punta de Santiago. ¿Me entendiste, Yago? Llegaremos a la punta de Santiago. Y ya está. ¿Qué esperas? ¿Cómo crees que va a ser esto? Esto parece un flan mondariz. ¿Mondariz? ¿No sabe qué es un flan mondarín? Flan mondarín, no sé lo que es. ¿Qué? Flan mondarín, en chino. Winnie.
guaní chino. Será flan mandarín. Sí, porque en Mondariz igual comen flanes, pero no tienen nada que ver con los flanes chinos de los que hablas. Y más rico el conata. No sabía que era. ¿Por qué crees que la gente hace el Camino de Santiago? ¿Por deporte? ¿Por religión? ¿Para encontrarse a uno mismo? Sí, será por religión. Por la religión y más para hacer ejercicio. Eso se llama ejercicio espiritual. La región de la que ellos... Hola, eran. Buenas. ¿Haciendo el camino? ¿Para qué vas de aquí? Sí, estamos haciendo el camino. Y dije yo, hay que hacer... No pasa nada, no se preocupe. No pasa nada, señora, que está aquí Cañita. Esto no hay problema. No pasa nada. Conoció a Cañita Brava porque yo aquí he actuado en Arzúa. ¿Te llevaste quesos de aquí también? Y llevé un queso regalado. Y si quería otro, lo llevaba también. ¿Y tetillas también? También lo que quisiera, Yago. Aquí no anda con coña ni con chiquilladas. El truje, es cierto. Dice que sí, ¿ves? Cañita, one moment, please. Where are you from? Germany. From Germany. Están haciendo el camino para ir a Santiago y a Finisterre. ¿Qué te parece, Cañita? Pues me parece bien. Son dos alemanes. Ajá. Y entendieron struje. ¿Struje? Sí. No es alemán eso, Cañita. Sí que es alemán. Sí que es alemán. Que yo vi hablar con algún alemán y me dijeron que sí, que era alemán. Struje, estreje, trombobosi, aninfo. El alemán entiende español. Comprende spam. No. Spanish, nada. No, pero... Y cequio en inglés, good night, tampoco entiende. Good night. Good night, pero... Buenas noches. Pues, entiende inglés. ¿Qué te dije yo? ¿Qué te dije yo? Good night, buenas noches. Pero español. Thank you very much. Good luck on the way. Che. And see you. Ate you. Vamos. Saludos a Merkel. Mira. Michael, mira. Michael, no, Merkel. Merkel. Tú estás fatal Merkel. En cultura alemana. Merkel, ¿quién es? Merkel era valiente. ¿Y no sabe qué era? No. ¿Sabe qué era? Dime, dime. Hubo un corredor que se llamaba Merkel. Ajá. ¿Te das cuenta? Que tú no te enteras que hay corredores franceses y alemanes. No te enteras. No metes la pata. Cuando te digo de ciclismo, Meki es corre en el ciclismo. ¿Te acuerdas del belga? Eddie Merckx. Eddie Merckx. Sí. El belga. Sí. No Eddie Mel, el sí. Belga. No. Ah, pero el belga. Joder, es que tú también te engañas. Te ríes tanto. Aún quedan 36 kilómetros, Carita. Quedan 36 kilómetros. Estábamos agostados, Yago. Hicimos un gran esfuerzo, subí a la cosa de los peregrinos. Pero si no llevamos más de 3 kilómetros, ya estás agotado. Hay que hacer un gran esfuerzo para llegar a esos kilómetros fuertes. Y hay que hacer ejercicios espirituales para estar en forma. ¿Y qué? ¿Quieres seguir andando entonces? Y seguiremos andando hasta que nuestro cuerpo resista. Nos quedan 19 kilómetros no, aún. No, 19 kilómetros ya lo sabía yo antes de llegar aquí. Pero es muchísimo, Cañita. ¿Y qué le vamos a hacer? Hay que hacer un gran esfuerzo espiritual. Pero y es hacer que... así con los músculos, así. Y bajar y hacer así. Y vamos empezar a hacerlo. Que no dormimos de noche, ¿eh? Bueno, yo dormí que bien. Lo pasé una mala noche. Bueno, tú pasaste mala noche. ¿Qué pasó? Que no dormí muy bien, Yago. Las dichosas lentejas, ¿eh? Ya le podían dar morcilla. Una estatua bonita esta, ¿eh? Sí. Y estos peregrinos señalan hacia Santiago. ¿Y sabe por qué le llaman Santiago de Compostela?
La trae y me la pongo. La trae y me la pongo, y por eso se llama Santiago de Compostela. Y después le llaman, el segundo le llama Pichuleiro. Picheleiros somos los santiagueses, exactamente. Ya, ¿y tú sabes por qué somos picheleiros, Cañita? Porque tienen la polla tan grande. ¿Qué dices? Gracias por la parte que me toca. ¿Qué te digo yo? ¿Qué te digo yo? No ¿cómo? Te rías así. Mira, ¿qué tenemos aquí? La iglesia del apóstol Santiago. Balance de la experiencia, Cañita. La vale de experiencia. Ha sido peregrino en Conexión, Cañita. Y peregrino llegamos hacia el monte Dolgoyoso. Vamos a culminar la aventura como hacen los peregrinos, que es tumbándonos frente a esta joya arquitectónica que tenemos en Santiago. Yo me pongo de rodillas. ¿Tú te pones de rodillas ante el apóstol? Ahí, y ponéis así. Vale. Al Sporting. Al Sporting no, al apóstol. Al Sporting. El Sporting primero. Y ahora vamos a ponernos sentados. Y ahora nos sentamos y después nos tumbamos. Y sentamos y hacemos primero, así. El proceso es complicado. Ahí. No, espera, espera. Así. Justo así. Pero con la catedral de frente, Cañita. Un recto absoluto que llegamos al final de todo, Yago. Nos tumbamos, cual peregrino recién llegado al obradoiro. Y decimos así. Y nos ponemos así tirados para que nos vea la iglesia. Pues con Conexión Cañita nos vamos. Recordad que mañana volvemos con capítulo nuevo a partir de las 10:30 de la noche. Sí, mañana tendremos a Ecce Perdomo, a Rosa de España y a Salva Ballesta. Bueno, a Salva Ballesta no, pero sí a algunos símbolos franquistas. Y hasta mañana.